El intento de golpe de Estado en Venezuela el pasado 30 de abril fracasó. Cuando los Estados Unidos habla de que todas las opciones están sobre la mesa, las cartas, de que todavía quedan otras formas de lograr sacar a Maduro del Palacio de Miraflores, Estados Unidos está hablando de esta última opción que está utilizando y es la de a estos funcionarios a quienes sancionó, a quienes les había congelado sus cuentas en el exterior. A esta gente les están ahora ofreciendo reintegrarles todo lo que les quitaron, descongelarles sus cuentas a cambio de irse en contra de Maduro. Recientemente vimos cómo el ex jefe de la SEBIN, aquí lo vemos en esta foto, de apellido General Figuera, este hombre se sublevó, desertó, se fue en contra de Maduro y a favor de Guaidó. Aquí lo escuchamos en este video. Venezuela, sacrifiqué todo y quienes me conocen en el campo deportivo, académico, militar y hasta en el familiar saben que no practico una doble moral. Quienes han trabajado conmigo saben de primera mano mi lucha frontal contra la corrupción y contra las injusticias. También saben los impedimentos que me han colocado en esa lucha. Ya basta de culpar al mundo de las desgracias de nuestro país y seguir exigiendo más sacrificios a nuestra población, mientras algunos dirigentes han hecho fortuna y la han sacado a otras naciones. Por recomendación que me hiciera en un mensaje público uno de mis detractores, le solicité al presidente Donald Trump que levantara las sanciones a nuestro país y respondió que lo haría, pero cuando hubiese otra administración en nuestro país, porque la actual. Y él habla de doble moral y él habla de dineros que personas del gobierno de Maduro han sacado del país. Lo que él no le está diciendo al pueblo venezolano es qué tipo de arreglo hizo con el gobierno del presidente Trump para poder seguir en contra de Maduro después de tanto tiempo de estar en la SEBIN, en el SEBIN y trabajando con el gobierno de Maduro. Esta estrategia la está usando Estados Unidos en este momento. Aquí tengo un video para corroborar. Conferencia de las Américas, la edición 49, el vicepresidente Pence, un extenso discurso en el que habló sobre Venezuela, anunció medidas como el levantamiento de sanciones al general Christopher Figuera por haberse distanciado del presidente Maduro y otra serie de medidas. ¿Cuál es el mensaje que le envían ustedes desde el Departamento de Estado hoy a Venezuela, tanto a los funcionarios del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro, como al resto de venezolanos que están pendientes de qué va a ocurrir en su país? Pues buenos días, Juan Carlos. Yo creo que nuestro mensaje al pueblo venezolano sigue siendo que apoyamos los esfuerzos que están haciendo para restaurar la democracia en su país. En cuanto a lo que anunció el vicepresidente Pence acerca del levantamiento de sanciones, es una medida concreta que cumple con nuestro compromiso de levantar sanciones a los funcionarios designados que tomen acciones concretas para restaurar la democracia en Venezuela. Y esto es lo que dijo Pence. Más de 150 personas leales a la dictadura. Estados Unidos también ha dejado en claro que estas sanciones no deben ser permanentes o no necesitan serlo. La Asamblea Nacional ha provisto dar amnistía a los que no han cometido crímenes de guerra y entonces Estados Unidos también considerará alivio de las sanciones para todos aquellos que. O sea, la estrategia es muy sencilla. Como puede ser difícil convencer a alguien de realizar un acto de corrupción ofreciéndole dinero, más fácil es a esta persona sancionarla, bloquearle sus cuentas y luego que vea que ha perdido todo lo que ha acumulado en su vida, le pueden proponer reintegrarle todo esto que perdió a cambio de
irse en contra de Maduro. ¿Sigue siendo esta una estrategia de guerra, una estrategia usada por el gobierno del presidente Trump para sacar finalmente a Maduro del poder? Sin embargo, y como lo están viendo, no es tan fácil lograr que generales, oficiales, soldados de Venezuela den su brazo a torcer tan fácil como pretende el gobierno de los Estados Unidos. Esta última instancia que está usando el gobierno de los Estados Unidos para lograr resquebrajar las Fuerzas Armadas venezolanas, con toda seguridad tampoco les va a dar éxito. Y van a quedar tarde que temprano convencidos de que la única opción es dejar que el gobierno de Maduro continúe, quitar las sanciones, permitir que se siga vendiendo el petróleo venezolano a los Estados Unidos, devolver a Citgo, volver atrás este video, este cassette que tanto mal está haciendo a Venezuela, poner las cartas sobre la mesa de una manera justa, en la cual quien juegue la última carta y en realidad la carta de más valor sea el pueblo venezolano, que en última instancia es el dueño de Venezuela, el pueblo venezolano, el dueño de todas las riquezas que hay en Venezuela, el dueño del futuro es la gente que conforma este hermoso país de más de 30 millones de habitantes. Nos estaremos viendo por el mismo canal. Tengan un feliz día.